Llega a Netflix una película que nos pondrá a pensar mucho de todo tipo de temas, música, teatro, política. Church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away with the wolves up here? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. Y está aquí con nosotros Juan Minujín. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Oye, una película interesante que mucha gente se podría pensar que es religiosa, pero habla también del lado humano de una persona. Sí, sí, creo que mucho más allá de la religión y de la Iglesia Católica, habla de lo humano, del encuentro entre dos posiciones, entre dos personas que están tan en desacuerdo que se pueden poner de acuerdo en algunas cosas. Y es muy divertida, ¿no? Porque también es explorar un poco la parte más íntima y más humana y mundana de estos dos personajes, de estos dos papas. Se puede mezclar la música y el fútbol con la religión, pero la política no se puede. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Ah, claro, pero ahí sí se puede. La película es muy política, la película también. Toma un partido, digamos, toma el partido de no evadir el lado político de lo que tiene que ver con una posición más conservadora y una posición más liberal, ¿no? De la Iglesia. ¿Aceptar este proyecto para ti qué significó? Un gran desafío, por un lado, porque representar un personaje vivo y real, digamos, es la primera vez que lo hago de esta manera. Y es un gran desafío. Y por otro lado, un gran placer y una gran oportunidad, porque trabajar bajo la dirección de Fernando Meirelles es para mí es un gran privilegio. Y estar en una misma película con Jonathan y Anthony Hopkins es también, por supuesto, es un gran privilegio. ¿Tuviste alguna una llamada telefónica con el Papa? No. ¿No? No, 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 no. No. Digo, ¿o esperarías una llamada telefónica por el Papa, vamos a decirlo así? No, no creo. Yo creo que la va a ver la película, no tengo dudas de que la va a ver, pero no sé si después va a estar llamando y diciendo qué opinó. Me parece que nunca va a opinar sobre la película, pero sí creo que la va a ver y creo que además le va a gustar, se va a divertir. You know, the hardest thing is to listen. To hear his voice. God's voice. En la película vemos que a veces tenemos esos llamados, ¿no? ¿Has experimentado eso, que te ha llegado una señal que querías hacer? ¿Crees en eso? Creo que hay otra gente a la que le pasa. A mí no me ha pasado. No. De hecho, para hacer esas escenas tuve que pensar mucho en cómo actuarlas, porque no es una experiencia que yo haya atravesado, la de un llamado de fe o un llamado de vocación, como no es que dije, quiero ser actor. No, nunca tuve esa sensación. ¿Qué esperas la reacción de la gente? Creo que va a tener un impacto muy bueno, porque es una película, como te decía, con una energía enorme, muy dinámica, que pareciera que va a ser más aburrida o más lenta o más conservadora, y es una película muy desenfadada y muy entretenida. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, pero no tanto como a Bergoglio. No le vas al San Lorenzo. No. Do you know the Beatles? Yes, I know who they are. Of course you do. Eleanor Rigby. Who? Eleanor Rigby. No, I don't know her. You know, Yellow Submarine. Da, dum, dum, dum. Yellow Submarine? That's silly. It's very funny. Los invito a todos a que vean The Two Popes a partir del 27 de noviembre en los cines y a partir del 20 de diciembre en la plataforma de Netflix. Cantare. Bingo, you must remember that you are not God. You're only human.